Lucila Luciani de Pérez Díaz fue la primera mujer que ingresó como individuo de número en la Academia Nacional de la Historia. Esto ocurrió en 1940, cuando la Academia tenía más de 50 años de fundada. Para ese momento, la señora Luciani había publicado varios trabajos sobre Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y sobre otros temas relacionados con la historia de Venezuela. Sin embargo, su discurso no se refirió a ningún aspecto de nuestra historia, sino que se tituló Conceptos sobre el feminismo. Venezuela estaba en un periodo de reconstrucción política en el cual todos los venezolanos debían prestar su colaboración, afirmaba la señora Luciani. No obstante, su parecer era que las venezolanas no debían imitar las ajenas exaltaciones, sino que debían seguir el ejemplo de sus abuelas españolas y ser, ante todo, mujeres del hogar. Frente a nuestros derechos de ciudadanas, se yerguen nuestros deberes de madres, de esposas y de mujeres, insistía Lucila. Como muchas otras mujeres y hombres de los años 40, cuando se debatía intensamente el derecho al voto de las mujeres, la nueva académica no compartía la idea de que las mujeres se metieran en política. Debían seguir siendo, ante todo, madres y esposas. Y esto no es cuento, es historia.